Segundo día de protección civil en Ciudad Real tras institucionalizarse el pasado año por iniciativa de la Agrupación Municipal de Voluntariado y de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Una jornada para poner en valor este servicio y a estos voluntarios, así como a instituciones, empresas y profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad. Una jornada celebrada este sábado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para poner en valor este servicio y a estos voluntarios, así como a instituciones, empresas y profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En este día pretendemos acercar la protección civil a los ciudadanos y enseñarles algunos de los medios y recursos de los que se disponen para atender situaciones, no solo de emergencias ordinarias, sino también de emergencias extraordinarias que se pudieran dar en nuestra ciudad o en nuestro entorno. Se entregaron 3 medallas de plata al mérito de la Protección Civil por actos meritorios a lo largo del año 2017 a 2 policías nacionales y 1 policía local. Al oficial de policía Ignacio Riaza Jiménez, como reconocimiento a su actuación meritoria en la atención a un interno procedente del centro penitenciario de Herrera de la Mancha, a los agentes de policía local Miguel Rivera Boiza y el agente de policía nacional Jesús Ángel Gómez García, como reconocimiento a su actuación meritoria en el rescate y auxilio prestado a una pareja de ancianos de Ciudad Real que se encontraba acorralada en un incendio, además de placas de agradecimiento a los talleres municipales por su colaboración con la reparación y el mantenimiento de los vehículos de la agrupación, a la empresa de ambulancias Amur Amberne, al Parque de Bomberos de Ciudad Real y a la Policía Nacional de Ciudad Real. Yo quiero decir públicamente cuál es la importancia de las agrupaciones de protección civil en una región como la nuestra, en Castilla-La Mancha, tan extensa y a menudo tan escasamente poblada. En algunas zonas de Castilla-La Mancha pues hay menos densidad de población que en Siberia. Pues muchas veces son el recurso más cercano al lugar donde se está produciendo una situación de urgencia y emergencia. Por su parte, la concejala de Educación, Noemí Gómez Pimpollo, puso énfasis en todos los voluntarios, en su labor y su entrega, así como en la eficacia con la que trabajan, reduciendo al máximo los tiempos de espera. La celeridad y la eficacia con la que trabajáis. Es decir, los tiempos de respuesta son mínimos para estar allí donde es donde hay una situación crítica y donde hay una necesidad que atender. Y en eso también sois un ejemplo para todos nosotros y nosotras, especialmente para los que ostentamos alguna responsabilidad de servicio también a los ciudadanos. Además, los viandantes pudieron disfrutar en la jornada del sábado de toda una exposición en la Plaza Mayor y Jardines del Prado, con recursos y medios con los que cuentan desde el Ayuntamiento y otras instituciones en situaciones de emergencia.